Ya se acabó. Qué calor. Lo siento, este es el fin del título, Chanel. Lo siento. Adiós, me derrito. ¿Qué es ese ruido? Vamos a inspeccionar. Camarógrafo, ven. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanto ruido, amigas abejas? Ay, no se entendió nada. No los entendí nada. Camarógrafo, ayúdame a entenderlas. Hola, Paco. Yo soy la abejita Polly. Yo y mis amigas estamos protestando. Pero, ¿por qué protestan? Ya no queremos que les maltraten. Los derechos de las abejas son que les dejan libertad. Las humanas les maltratan. Las humanas toman las árboles. Pero cuando construimos estas casas en casa de los humanos, se enojan. Y me escorren a escobazos. ¡Ah, la, 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 la! No puede ser, un panel de abejas. En mi casa no. Tengo que hablarle a los bomberos. ¡Ah, que se creyeron abejas! Ya traje una escoba. ¡Tómala! ¡Ay, no! ¡Ah! Cuando vamos por polen, les morimos. Porque desechan pesticida. Y ahora vamos a enseñarles otra cosa de la espasa. Cuando tomamos agua, despegan donde matan moscas. Eso no es tan mío. Eso no es tan mío. Así te desespanta de tomar agua. A veces les agarran a zapatazos. Les echan humo y eso les hace creer que nuestra casa se está quemando. Y todo eso es la telespasa, Paco. Por eso protestamos. Pero no todos los humanos les molestan. Algunos les cuidan. Las abejas son muy importantes para la vida. Para la vida de todos. ¿Y ya lo oyeron, amigos? ¿Ustedes qué clase de humanos son? No más pesticidas. 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 No más pesticidas, no más pesticidas, no más pesticidas. Reporto para Títere Channel, Paco. Títere Channel, se va.
Gobierno de México.